Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo en esta preciosa mañana del día sábado 19 de mayo del 2018. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. También recordándoles que aprovechen lo más que puedan este espacio para lograr empoderar y potencializar ese conocimiento que está relacionado con las bases de datos relacionales, con la programación en Visual Basic, que es algo y mucho que se fomenta en este canal. Vamos a hacer el desarrollo de emisión, conducción y locución de este video cuyo título es BED Project número 118. Es el módulo productos, es la entrega número 5. ¿Listo? Número 5. El tema central de esto va a ser la parte de los productos. Vamos a empezar a hacer el ensamblaje de los formularios que van a estar presentando la parte de los productos. Entonces, para esto les voy a ir explicando rápidamente cómo va el proceso. Así. Vamos a cargar nuestra base de datos estrella, BED Project, y echando un pequeño recorderis, esto se llama retroalimentación. En el anterior video pudimos observar cómo anclábamos la parte del proceso de los productos cuando es la primera vez que lo alistamos. ¿En qué sentido? Alistarlo es, por ejemplo, que ya tenemos una lista presente. En esa lista presente que teníamos, teníamos que realizar cosas como, por ejemplo, establecer las líneas. Si era accesorio, si era prenda, si era un concentrado, ¿sí? Básicamente eso. Y también teníamos que preparar que todos esos elementos, todos esos registros que están inicialmente con la palabra accesorio, cambiarlos por la palabra producto. Adicionar también un campo nuevo en nuestra tabla que tiene que ver con servicio producto, que no lo tenía. Entonces, de esa manera viene a quedar esa parte. Al hacer el montaje de, vamos aquí a entrar con Jiménez Carlos, enter, escribimos la clave, recuerden que la clave es 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, listo para poder entrar al panel principal. Entonces, en el momento de entrar a productos, nosotros tenemos un botón que adaptamos allí, que se llama alistar lista de productos. Entonces, cuando entramos a ese punto, lo que hicimos fue simplemente categorizar las líneas, ¿no? Entonces, especificar qué era lo que iba por concentrado, qué era lo que era accesorio o qué eran prendas. Entonces, para eso teníamos ya aquí la apertura de una pequeña consulta que solamente tiene que ver con los productos y teníamos que cada producto tiene su respectivo ID. Tiene un número, tiene una clase, todos tienen la clase producto, pero tienen que distinguirse por una línea. Es concentrado, es accesorio, es una prenda y únicamente las cosas que se tenían que modificar era la línea, el producto en cuanto al valor y colocar la imagen. Adicionalmente, si pues uno quería mejorar el texto de la descripción y nomás y guardar y cerrar. Teníamos también el montaje de unos botones de navegación que era el primer registro, el anterior registro, el siguiente registro, el último registro. De esa manera, si íbamos navegando a través de la tabla, ¿no es cierto? Y vamos mirando rápidamente todos los elementos que están allí incluidos en ese proceso. Wow. Entonces, ahí los tenemos. Bueno, esto en este momento aquí, en este cuentan 55 productos. Pero como hecho,
Los 55 productos es la parte inicial que yo les estoy entregando a ustedes, ¿sí? Lo inicial. Pueden haber más productos. ¿A dónde voy? Cuando me refiero a que pueden haber más productos, es, por ejemplo, a lo siguiente. Vean. Resulta que en la veterinaria, vamos a darle lugar a un producto especial. Mucha atención a esto que voy a decir. Un producto especial. Ese producto especial que vamos a incluir aquí en la veterinaria es un producto que tiene que ver con un pequeño lubricante, ¿no es cierto? Que consiste en que este lubricante se puede aplicar a las máquinas de corte de pelo. Ustedes saben que, por ejemplo, vamos a utilizar una máquina para corte de pelo. Como vamos a hacer corte de pelo, el corte de pelo puede ser corto, largo, duro, alambre. ¿Ve? Hay de todo esto porque los animalitos son diferentes tipos de razas. Entonces, existen diferentes clases de corte de pelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que las máquinas de cortar pelo, que son las que se utilizan para el servicio peluquería o belleza, vienen y se dañan. Entonces aquí este producto lo va a tener oficialmente esta veterinaria que se llama Vet Project. Este es un producto diamante, oigan bien, un producto diamante llamado Lubriforte 100. Lubriforte 100, y en este video 118 lo presento, lo lanzo, lo impulso para que ustedes lo conozcan. Entonces este Lubriforte 100 es un producto que se puede aplicar a esas máquinas de cortar pelo para que, hombre, en la peluquería de esta veterinaria nunca se dañen las máquinas, igualmente las tijeras, ¿sí? Las máquinas y las tijeras, por ejemplo, que son elementos que son esenciales usarlos en la parte de la peluquería. Bueno, ya así, bueno, esa parte, entonces el Lubriforte 100. Es un pequeño elemento, es un frasquito de tan solo una onza, oigan bien, de tan solo una onza que se va a incluir y que estaría pues dispuesto también, no solamente para ser utilizado en la peluquería, sino también para ponerlo a la venta, ¿de acuerdo? A la venta, porque uno sola, no falta que cualquier veterinario o administrador o funcionario de otra veterinaria le interese el producto y bueno, aquí ve. Project tiene ese producto para vender. El producto no tiene mucho costo, el producto tiene un costo, en este momento oficialmente es un costo de 2.000 pesos, ese frasquito de una onza, pero es poderosísimo, porque una sola gotica suficiente para que lubrique correctamente y quite inclusive esos problemas de corrosión que a veces se suelen presentar en este tipo de máquinas, las tenazas, por ejemplo, las tenazas para cortar las uñas de los animalitos, eso también es otra cosa que va a estar súper bien cuando se le aplica ese lubricante, porque esas tenacitas que se utilizan para los animalitos muchas veces, a veces están duras o de tanto usarlas ya se dañan. Entonces, con ese lubricante se le echa una gotica y santo remedio, quedan esas tenazas súper. Y el animalito no va a estar afectado, ¿ve? Porque va a ser rápido. O sea, la idea es que haga un corte inmediato y rápido. Y en la misma manera, pues la parte de las tijeras y la máquina, pues obviamente que trabaje perfectamente para que sus cortes sean súper. Bueno, entonces ahí está, les dejo la novedad. La novedad la tiene InfoYayaTech ofreciendo ese producto Lubriforte 100, que va a ser bastante interesante. Ya después, más adelante, el que quiera saber un poco más de ese lubricante, les voy a contar con todo el detalle lo que ese producto maravilloso que es un diamante hace en su hogar, en la industria, en el sector automotriz y en el sector agrícola. Bueno, seguimos entonces. Entonces acá nosotros tenemos que todos estos elementos tienen eso. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Formar, dependiendo de las líneas, formar todo lo que corresponde al concentrado, todo lo que corresponde a los accesorios y todo lo que corresponde a las prendas. De hecho, claro está,
que cuando nosotros vamos a hacer eso, tenemos que crear. Entonces, crear para este caso es como decir seleccionar qué es lo que a mí me parece que podría estar en mi veterinaria. Y lo que no, entonces simplemente lo vamos a adicionar. Es lo mismo que hacer, vamos a salir de acá, es lo mismo que hacer lo mismo o muy similar que hicimos en servicios. Si nosotros recordamos acá en servicios, cuando lo hicimos, recordemos que en servicios nosotros todo lo que hacíamos era decirle crear y él inmediatamente nos disparaba una lista donde simplemente nosotros, de acuerdo a lo que vemos, elegíamos qué queríamos dejar y lo que no, pues simplemente ya no lo vamos a ver, ¿correcto? Entonces, algo muy parecido a esto es lo que vamos a hacer, pero con la diferencia de que acá veremos el respectivo código, ¿no es cierto? Veremos el código, veremos la descripción del producto, veremos la línea, no clase, porque todos son producto. Entonces, veremos la línea del producto. Entonces, todo va a estar categorizado. La línea, entonces, aquí solamente va a salir, por ejemplo, la línea que dice concentrados, los valores del concentrado. Y aquí al frente la casillita que dice si lo tengo o no lo tengo. Si lo tengo, bueno, entonces lo marcaré para que quede presente que ese producto yo lo voy a usar. Y aquí entonces veremos un botoncito que es para editar el registro y otro botoncito que significa ver la imagen. Ver la imagen significa muestre ese producto, cómo está simbolizada la imagen de ese producto para distinguirlo, ¿no? Por ejemplo, un concentrado. Estamos hablando del pedigrí. Ah, pero ¿cuál es el empaque del pedigrí? Estamos hablando de Dog Chow. Ah, pero ¿cuál es el empaque del Dog Chow? Estamos hablando de Ladrina, pero ¿cuál es el empaque de Ladrina? Etcétera. Cosas de ese tipo porque muchas veces la gente no distingue los empaques. Entonces, tal vez de pronto cuando viene alguien a comprar, dice, necesito un paquete para perros adultos, marca pedigrí. Y usted de pronto va y... Como no tiene la imagen, ¿no es cierto? No tiene la referencia, pues va y vende lo que de pronto no es. Entonces, por eso aquí, en este punto, vamos a hacerlo de esa manera y haremos también igual como acá un botoncito que diga crear nuevo ítem, que es para agregar los nuevos que no tenemos en la lista, ¿no es cierto? Y los vamos adicionando. Bueno, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, va así. Bueno, el hecho de decirle ver la imagen, eso implica que se tendrá que crear un nuevo formulario donde tomará lectura del código y con función al código cargado, entonces dejará visible la imagen. Va a ser bastante interesante esa parte que vamos a realizar. Bueno, entonces empezamos. ¿Qué necesitamos nosotros para poder trabajar aquí la parte del producto? Entonces, como se darán cuenta, en el producto nosotros tenemos algo aquí que dice crear, comprar y vender, ¿sí? O sea, en este mismo espacio nosotros tenemos para jugarlo todo. Crear, o sea, vamos a listar los productos que vamos a utilizar todo el tiempo en nuestra veterinaria. Cuando hablamos de comprar nos referimos a que si yo quiero establecer un inventario, ¿no es cierto? Entonces, el inventario implica que cuando voy a comprar, entraría a sumar algo. De hecho, si yo ya tengo presente un inventario, pues que se visualice el saldo que tengo en ese momento de ese producto y que cuando haga la compra, pues inmediatamente haga la suma y me dé un nuevo saldo. Y en cuanto a la venta, cuando se trata de vender. Esas mismas propiedades, esas mismas características así estipuladas, solamente para la parte de concentrada, la vamos a hacerlo igualmente para la belleza. Y lo vamos a hacer también para la línea de las prendas, ¿no? Entonces recordemos que está la línea de concentrado, línea de belleza y la línea de prendas. Esto acá vienen siendo los accesorios. Los accesorios puede ser todo lo de belleza, puede ser lo que va para la parte de clínica, lo que va para la parte de laboratorio. Cuando me refiero a clínica, laboratorio o en especial un servicio, por ejemplo, me refiero a todos esos elementos como medicamentos. Si hablamos de la cirugía, por ejemplo, cosas que se necesitan en la cirugía, que las gasas, que ciertos líquidos especiales para, por ejemplo, anestesiar el animalito cuando se le va a practicar alguna operación. Si hablamos del laboratorio, entonces, por ejemplo, algunos medicamentos que se tendrían que aplicar. Si hablamos de las vacunas, el nombre del elemento de la vacuna. O sea, hay que diferenciar
una cosa que es accesorio y otra que es concentrado, porque aquí en concentrado solamente es lo que es la parte de la comida del animalito, no más. Y acá en las prendas, pues todo lo que tiene que ver con prendas, bueno, las prendas en especial. En los accesorios, obviamente, entonces ahí también va a incluirse los collares, los arneses, las líneas de tiro. Los arneses pueden haber unos que llaman pechera o paracaídas. Bueno, también se encontrarán, por ejemplo, las tacitas dosificadoras del alimento, los juguetes, etcétera. Bien, entonces eso así, en esa manera como va. Adicionalmente, también tendremos que dentro de este módulo podemos trabajar la consulta, la actualización, el listado y el dar baja. Y listo. Bueno, entonces vamos a empezar primero por crear. Vamos a cuadrar nuestro formulario para crear. Entonces, cuando hablamos de crear, esto implica que tenemos nosotros que crear acá. Vamos a hacer aquí un clic derecho. Y cerramos ahí. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer acá? Tenemos que crear. Que crear. Entonces, aquí yo voy a poner la palabra producto. Entonces, en este momento, a nivel del producto, tenemos tres servicios producto. La primera consulta que se llamaba ING Producto, que es la que tiene que ver con la lista del producto. FMING Producto, que es el formulario que presenta el alistamiento de la lista del producto. FM Menú Producto. Eso es todo lo que tenemos ahorita en cuanto a producto. Entonces, una nueva consulta de producto sería así. CS, LN significa línea, 1, LS, LN1, LN1, CS, LN1, producto, que representa la del concentrado. Así se va a llamar esa consulta. Entonces, para crear esa consulta, CS, LN, LN1, producto, vamos a decirle crear. Vamos a decirle diseño de consulta. Entonces, en este momento en nuestro tablero tenemos que llamar a la tabla que se llama tabla servicios productos. La vamos a abrir. Ahí está. Una vez que la tenemos, entonces, inmediatamente, ¿qué elementos son los que necesitamos traer a la mano? Necesitamos traer en este momento, por ejemplo, acá el ID. ¿Sí? El ID. Pero si ustedes quieren, recordemos que aquí hacemos primero este, que es el IDSBC, lo traemos primero este, le ponemos acá el ID, ¿no es cierto? No hace falta poner la letra, le ponemos en este caso la línea del producto, ay, 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 ¿qué se me hizo? Ahí está, la línea. ¿Sí? Entonces, ID, CSC, SCSBC, el ID, la línea. Necesitamos también, en este caso, la descripción del producto. Necesitamos el valor del producto. Clase no, porque todos son prácticamente, todos son de producto. Todos son de producto. Bueno, entonces. ¿Qué más necesitaríamos acá? Activo para marcarlo. Y tendríamos también en este momento el detalle de la imagen. El detalle de la imagen. No, la imagen no hace falta. Entonces serían solamente esos. Entonces, cuando esto lo disparamos así, vamos a ver qué nos presenta toda esta información. Entonces, la parte de la parte de productos, entonces tenemos accesorios, prendas y concentrados. ¿Sí? Ahí tenemos eso. Accesorios, concentrado y prendas. Ok. Bueno, entonces la idea es que aquí en la línea, entonces vamos a poner la palabra, por ejemplo, como es concentrado, entonces ponemos concentrados.
¿Sí? Entonces ahí solamente nos tiene que salir lo que es concentrado. Ay, perdón, espérate un momentico acá. Me equivoqué acá. Concentrado, ahí. ¿Listo? Entonces acá al ejecutar solamente sale concentrado. No, no va a salir tampoco mucho, muy poquito. Entonces, como vemos, acá tenemos el IDE, tenemos el IDE, tenemos este numerito que está acá. La palabra concentrado, el nombre del concentrado, el valor del concentrado activo, ¿correcto? Bueno, entonces, con función a este, vamos a crear otra consulta, pero esa consulta tiene que ver con la imagen, ¿sí? Con la imagen. Bueno, con la imagen. Entonces acá la consulta la vamos a llamar guardar. Ahí será. CSLN1 producto. Listo, ya lo tenemos. Bueno, entonces ya tenemos prácticamente esa consulta. Bueno, cerramos acá. Y de esta consulta que acabamos de hacer, vamos a crear dos más. Entonces, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Entonces, a esta le vamos a llamar CSLN2 producto. ¿Sí? Aquí inclusive le ponemos CSLN para tener ahí. Y vamos a crear una tercera que se llame CSLN3 producto. Bueno, entonces la segunda. Damos a la vista de diseño. Estamos abriendo CSLN2 producto. Entonces, donde dice concentrado, que es la línea, vamos a cambiarlo por la palabra accesorios. ¿De acuerdo? Con eso, solamente al activar la consulta, únicamente nos va a salir es eso. Ay, a ver qué tenemos acá. ¿Listo? ¿Ve? Entonces, estos son los accesorios que tenemos acá, que son en este momento 28. ¿Sí? 28. Bueno. Bien, entonces, esta lo guardamos. Cerramos. Y vamos a la tercera, es la de las prendas. Prendas. Perfecto. Entonces ahí tenemos lo que son las prendas, que son en este momento 6, no son más. Vale. Entonces, guardamos. Y cerramos. Entonces tenemos ya tres consultas que se encuentran ligadas con el producto. Ahora bien, de esas tres consultas, ¿no es cierto? Necesitamos registrar las consultas en donde se observa el ítem y la imagen. El ítem y la imagen. ¿Correcto? Ítem e imagen. Entonces, para la primera, le vamos a poner CSLN1A. ¿Sí? Producto. Entonces aquí sacamos una copia. Vamos a pegar. Se le llamamos CSLN1A. Producto. Bien. Vamos para el número 2.
Incluso aquí le ponemos la letra A para que solamente quede CLS 1A. Bueno, es A producto, ahí está. Bueno, entonces ahí vamos a decirle clic derecho. Ah, pero espérate un segundito. CSLN. Entonces del 2, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Entonces acá, pues simplemente después del 2, le ponemos la letra A. Y todo lo que está detrás de la C de CSS, eso aquí se copia D, se borra. Al 3 le haremos la misma situación, copiar, pegar. Delante del 3 le ponemos la A y detrás de la C de CSS le quitamos esto y se copia D. Bueno. Entonces, una vez que ya tenemos esos A producto, ahí está. Entonces, el primero, que es el 1, vamos a diseñar, vamos a ver la vista de diseño. Entonces, de esto, yo lo único que aquí pretendo es que solamente se vea el IDE y la imagen, no más. IDE e imagen. Así que este elemento que está acá, lo retiro. Este que tiene que ver acá con la línea, lo dejo. ¿Sí? Lo dejo. La descripción la retiro, el valor lo retiro, el activo lo retiro. Y acá simplemente lo que hago es montar el producto, la imagen. ¿Sí? La imagen. Con eso, cuando veamos la imagen, pues obviamente aquí al ejecutar, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver simplemente acá una arroba con el 1, pero en el formulario la imagen sí se ve. ¿Ve? La imagen sí se ve. En la consulta no. En la consulta no se va a ver la imagen, pero en el formulario sí. Bueno, entonces se guarda. A ver. Salimos de acá. Le damos para el 2. Entonces, aquí hacemos la misma historia. Retiramos este ítem. Retiramos descripción. Retiramos valor. Retiramos activo. Y colocamos simplemente el producto como tal. ¿Listo? Ahí está. Ok. Clic derecho. Guardamos. Clic derecho. Cerramos, vamos para el tercero, clic derecho, vista diseño. La misma operación. Esto lo borramos. Damos el IDE, la línea, descripción, valor, activo. Entonces acá, vamos y ponemos la línea. Ahí, ejecutar, ahí está. Listo. Entonces ya prácticamente esta parte queda lista. Entonces hemos hablado aquí que tenemos seis elementos para trabajar. Esos seis elementos, entonces, en el primero necesitamos fabricar un objeto que se llama el formulario varios elementos para adaptarlo a ese espacio. Y después haremos otro formulario que ese es más sencillito, que es donde se muestra el IDE y la imagen correspondiente a lo que en la consulta estamos tocando, a lo que en la consulta estamos tocando. Es decir, cuando nosotros tocamos la consulta, en ese momento al tocar la consulta estamos seleccionando un registro. Cuando estamos seleccionando un registro, en ese momento, el tocar la imagen de ese registro representa que almacene un dato que es el IDE, que luego será usado en el llamado del siguiente formulario, ¿no es cierto? Y en ese siguiente formulario, entonces ahí viene y se exhibe inmediatamente la imagen, ¿correcto? Se exhibe la imagen. Bueno, entonces, todas estas partecitas así como están, para pues que nos quede todo bien y no se vuelva esto un poquito cansón,
Lo vamos a mirar en el siguiente video. Entonces, hasta aquí ya tenemos preparada la información de este video. Entonces, salimos de acá. Le decimos de acá que sí. Y los invito a que estén pendientes para ver el siguiente video en donde transmitiré esa parte que tiene que ver con la conexión de el formulario con el producto y con la vista de la imagen. Muchas gracias y agradezco sus comentarios y su suscripción y que estén pendientes de la entrega de ese próximo video. Hasta pronto. Gracias.